andas? Hola, ¿qué estás haciendo? Ay, aquí, leyendo. Mira, si te parecía, ¿crees que no cabo bien? Ay, sí cabemos. Uy, este lindo. Pues yo nunca entendí esto. Y como nunca te ha gustado. Sí, yo me dormía en las clases de la señuena, vos. Así me acuerdo. A mí sí, siempre me gustó bastante esto. Y la entendí de verdad. Un poco, pero ahí estudiando. Por eso te viniste adelante y me dejaste sola ya. La quería saludar un ratito más que... Ahí mira, están chambreando y allá en la casa hay muchas cosas que hacer. Sí, mami, pero como ya veníamos de una vez y ella estaba aquí, por eso le puse a hablar. Vámonos, hay que hacer oficio, vos sí tenés algo que hacer allá en la casa. Nos vemos después. Sí, mamá, ten baño, muchachito. Estaba bien muy mal, ¿oíste? Mami, quítese la gina, que no mira que lleva mucho lodo. Y a mí se me acuerda de los días. Yo lo tengo, mira. Y además, vos tenés forma para... No, 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 ya está. Ya, apurate, mira, no estás perdiendo tiempo. Espéreme. Te cuesta cerrar esa puerta. Ya la cerré. Por última vez, no quiero que andes con esa mujercita. Mami, ¿y a usted en qué la molesta si nada más estaba sentada hablando con él? Lo que me molesta es que te voy a enseñar lo que ella es. Ya ves cómo anda ella sola en la calle, además solo leyendo pasa. ¿Quién sabe qué es lo que lee? ¿Qué se me está metiendo en la cabeza? Estaba estudiando, mamá. ¿Esto es lo que te dice vos? Mami, no sea así, porque se enoja. Que no quiero que andes con ella. ¿Y sabes qué? Nos vamos a poner a hacer oficio porque aquí es suficiente oficio. No vas a estar allá en la calle con un libro allá como que nada. ¿Por qué se vino, hija? Ay, porque sí, mami, sí. Mira lo que acaba de pasar. ¿Y ahora qué pasó? Venía la niña Norma con Adeli. Y ella salió rápido a saludarme, a preguntarme qué estaba haciendo yo. Y llegó ella bien enojada a decirle que se fueran para la casa, que qué estaba haciendo ahí conmigo, perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo oficio, que bastante oficio tienen en la casa. Es que esa Norma, ese es el modo que tiene, un modo bien raro. Y yo he visto que como que no le gusta que ande con usted. Pero usted no, porque ella sea así, usted no pierda la amistad con la niña. Mientras puedan platicar, platiquen. Pues sí, sí, yo porque... siempre la saludo y todo, sí, pero sí me sentí algo incómodo. Ay, pasaron, pero ni me volteó a ver, de siquiera, verdad. Ni me saludó. Agarré camino para adentro yo, como no me saludó, yo no la volteé a ver también. Sí. Bien raro el modo que tiene esa gente. Sí, pero yo no me voy a dejar de hablar a la Adeli. No, no, hay que seguir la amistad con ella. Voy a ir a guardar mi cuaderno, ya le voy a venir a ayudar a barrer. Vaya, aquí terminando, ando, hija. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué deseaba? ¿Tienen arroz? Sí. Voy a querer una libra. ¿De San Francisco o del Blanco? Del Blanco. La Norma, ¿qué le pasó? Es algo que no le interesa, sigue su camino, déjeme en paz. Pero no, como que te la voy a dejar aquí sola. ¿A dónde le duele? ¡Que se vaya! Pero déjeme ayudarla, ¿cómo cree que la voy a dejar aquí si usted está mal? Se va a dar, que no le interesa. ¿La voy a llevar a su casa? ¡No! ¿Le voy a ayudar? ¿Cómo se va a ir usted sola aquí? ¿Cómo cree que yo la voy a dejar aquí también? Vámonos. Vámonos, vámonos, porque no puedo caminar sola. Con cuidado. Pero se cayó. No, yo no me caí. ¡Delmi! Siéntese. ¡Delmi! ¿Qué pasó? Mami, ¿qué tiene?
¿Qué le pasó? ¿Por qué viene así? El dolor dice que el que siempre la agarra, y allá me le conté que veníamos de la clínica. Gracias, sí, que me la trajiste. Sí, es, aquí está la. Más que ella solita, anda. Sí, bueno, mira, yo me voy porque a comprar las cosas para el almuerzo. ¿Sí? Vaya, muchas gracias. Bueno, pues salí, te vaya bien. Mami, pero ¿cómo fue que le cayó ese dolor? Ya venía de la tienda y de repente ya no pude más, me tuve que sentar. No, pero miren, menos mal que la encontró la Tatiana, y si no, ¿cómo lo hubiera hecho usted? Ay, miren, deja de estar hablando, a lo mejor anda a traer algo para sobar. Mami, quizás ni gracias le digo, usted como... Que lo voy a traer para sobar, me te digo. Mami, aguante. Usted es bien naca, como que si fuera niña. ¿Y ya se le va a curar con esta sobadita? Un poquitito, pero ya aguanto con el tú. Hola. Hola. Buenas, ya. ¿Ya sigue mejor? Ya, ¿a cómo está? Sí, yo alcanzo a poner y hacerle fuerza, ya no me duele tanto. Vaya, qué bueno que sí, ya está, sí, mejor. Pero la visita es que quiero que me perdone, porque de verdad me portaba muy mal con usted. No veía lo bueno, usted solo veía cosas que no son. Sí, y pues me hizo el favor de traerme, y la verdad la venía tratando muy mal y ni las gracias le di. Pero le agradezco de todo corazón. Sí, sí, no se preocupe por eso. Yo con todo gusto, y peor en esos momentos, yo cómo la iba a dejar. Bien, muchas gracias, y de verdad discúlpeme. Ya sabes en qué ando pensando yo. Sí, pero pues, claro que la disculpo. Y, muchas gracias. Y creo que ahora sí vamos a poder pasar más tiempo con Delmi. Ya la va a dejar, sí, más que me visite. Sí. Porque siempre se molestaba cuando nos veía hablando. Sí, pero le digo, pero de verdad discúlpame. Sí, no quizás tenga no pena. No me voy a cansar de pedirle disculpas. Sí, pero no tenga pena, bueno, por eso. ¿Y tu mami? Ahorita no está. Mami, vengo un ratito. Sí, pero no va a estarte mucho, ¿no? Entonces, cuidado a mi mami. Va, entonces aquí te voy a esperar. Va, pues salud. Bye.